Santa Cruz se convierte en el nudo de la integración sudamericana con la inauguración del tramo San José-Roboré, parte del corredor que articulará los océanos Atlántico-Pacífico. Los cruceños festejan por la obra que permite la conexión con el polo de desarrollo del sudeste boliviano. La carretera transpantanal de 680 kilómetros Mutún, el circuito de los grandes lagos y el acceso soberano del país hacia el Atlántico, proyecto que arranca y será presentado a 14 gobernaciones de los países de la zona de integración del centro oeste de América del Sur. El gobierno departamental asegura 265.5 millones de bolivianos para construir aproximadamente 446 kilómetros de los tramos carreteros Paraíso, El Tinto, San José, Roboré y 15 puentes. Debemos pensar en esa patria unida, en esa patria que cuando nos ponemos a trabajar en conjunto, realmente la gente se soslaya, se nota alegría, se nota esperanza, se nota de que este país tiene todas las potencialidades para convertirse en ese centro energético, en ese centro o en ese nudo de integración de toda esta América Morena. Así se hace gestión, así se hace autonomía al andar. Gobierno Departamental de Santa Cruz.